voy a leerles Antes había dragones, un libro que hicimos con el dibujante Fernando Rosias para la editorial Una Luna. La sala del rey era un verdadero bullicio. Las voces de los ministros y asesores se alzaban las unas por sobre las otras. Todos tenían algo que decir, pero el rey cabeceaba, porque estas cuestiones le daban bastante sueño. El criterio se debía a que antes había dragones, y los que rodeaban al rey mencionaban que aquello no podía seguir así, porque los dragones habían traído a los bosques una infinidad de calamidades. El aire ya no era el mismo. Los peces se quejaban de la gran cantidad de escamas que tenían las aguas. Y las ciudades habían perdido su encanto. Las llamas de los dragones contienen un gas que le da al ambiente un olor como a... digamos que un olor feo. Todo eso le dijeron al rey aquella mañana y el rey se lo creyó. Aunque el problema principal entre los asesores y los ministros era que los tesoros de los dragones crecían y crecían y crecían. ¿Para qué quieren los dragones tanto oro?, se preguntaban horrorizados. Mientras más oro ahorraban los dragones, más pobre se volvía el reino. Por eso se tomó una decisión. Y el hombre enfrentó al dragón. Lo enfrentó en el cielo, lo enfrentó en la tierra y lo enfrentó en el agua. Cuando el pregonero por fin anunció la victoria, todos se dieron cuenta que antes había dragones y que ahora hay solo hombres en el reino. Hay hombres en el cielo, hay hombres en el agua y hay hombres en la tierra. Y vieran qué felices que están los ministros y asesores desde entonces, llenos de oro. El rey, en cambio, observa los confines de su reino y cada tanto una sonrisa llena de esperanza le atraviesa el rostro. Porque a los dragones se los espanta con armas de hombres, pero se los trae de nuevo con fantasías de niño. Antes había dragones, dicen algunos, que ahora también hay. Que solo hay que saber mirar y hacer oídos sordos a los asesores del rey. Ya dormiré.